Muy bien, ahora se viene a Juan. Juan capítulo 14, versículo 15. Juan 14, 15. Y vamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere revelar en esta noche maravillosa. Se lo encontró, me dice, amén. ¿Encontró? Leemos bajo la gloria y honra de nuestro Señor amado. Dice la palabra del Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, a cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Cuánto dicen amén? ¿Quiere que Dios se le manifieste? ¿Qué significa manifestarse? Aparecerse. ¿Quiere que Jesús se aparezca? Ame los mandamientos. Y le dijo Judas, no el Escariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, oiga bien el último versículo, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Cierre sus ojos, por favor, y oremos al Señor. Padre amado, Dios de gloria, Dios de amor y Dios de misericordia, Señor Jesús, revele su palabra en esta noche a todos sus hijos. Padre, dele el discernimiento a cada uno de ellos, para que ponga por obra el 30, el 60, el 100 por uno lo que ustedes quieren predicar. Padre, permite usted, sabe que si te lo permite, yo no quiero ser el mensajero. Utilíceme como una simple herramienta en sus manos, para que la unción, para que la bendición, para que los prodigios, milagros, maravillas y liberaciones desciendan del alto cielo, Padre amado, y que ni uno de tus hijos deje de hacer la última campaña del año para batallar y agradecer por este 2017, y que el 2018 sea el mejor año de nuestras vidas, y el día que estemos muertos, todos podamos ganar un lugar en el reino celestial para la gloria y gracia de su nombre. Amén, amén. Y el pueblo dice, el que se dice, el fuerte aplauso. Mire qué hermosa palabra que habló nuestro Señor Jesucristo. Si me amáis, ¿cuántos aman a Dios? Levanten la mano. Guardad mis mandamientos. ¿Qué significa guardar los mandamientos? Sí, pastor, yo tengo una Biblia en el bolsillo que la llevo a todos lados. Lo felicito. Sí, pastor, yo tengo la Biblia abierta en casa todos los días. Muy bien. Pero la pregunta es, ¿usted lee la Biblia? Porque una cosa es tener la palabra como si fuera un amuleto. La palabra no es un amuleto, la palabra es una enseñanza. Este libro es el libro escrito por quién? Por Dios. Dios inspiró a través del Espíritu Santo a diferentes hombres durante miles y miles de años, y no hay ni un error, hermano. Los científicos se pusieron a estudiar la palabra. ¿Usted vio que para un científico 2 más 2 cuánto es? 4. Y los científicos se juntaron y dijeron, vamos a estudiar la palabra, a ver si lo que los cristianos dicen es verdad, o están medio chifladotes, aunque estaba chiflado igual, no tiene fe. Y la estudiaron de Génesis a Apocalipsis. Hermano, de Génesis a Apocalipsis hay miles de años de diferencia. ¿Cuánto dicen amén? En Génesis
que significa el principio, enseña cómo fue creado el universo y la tierra. En Apocalipsis, que significa el fin, te enseña lo que vendrá en el fin. Y usted fíjese que ya Isaías hablaba que iba a haber autos, carros con ruedas, cuando todavía ni lo había. Y también en Apocalipsis dice que iban a injertarte un chip adentro de tu brazo, de tu mano, en el cual podrás comprar y vender. Y si no tienes la marca, la bestia, no podrás hacer nada. Y eso era hace miles de años, donde no había luz, no había electricidad, no había las ciudades que hay ahora. Por eso, hermano, los científicos llegaron a un acuerdo que es perfecta la palabra, no hay un error en ella. Tanto el diablo como lo que hace Dios es perfecto, perfecto, perfecto. ¡A la luz! ¡Aquí arriba! ¡Miren conmigo! Pero el mundano no cree. ¿Cuánto conoce gente que no cree? Yo también. Gente que no cree. Gente que está en demonía. Pero usted sabe una cosa, toda la gente que yo he visto reírse de Dios porque no cree en Él, también he visto ver cómo muere irremisiblemente. ¿Por qué? Porque Dios te está invitando y te está dando su mano. Y le está diciendo, ven a mí y yo luego iré a ti. Ven, yo soy real, hijo, voy a bendecirte. Y del otro lado alguno dice, no, yo no creo, esas son todas palabras del pastor y de estos locos. Y era la última oportunidad que Dios le había dado. ¿Sabes cuánta gente he visto morir? En una campaña evangélica, hace unos 5 años atrás, donde acompañé a un apóstol amigo, la campaña grande, y me dijo, hijo, ora por liberación. Y él, antes de que yo orara por liberación, había dicho, aquí hay una persona que Dios le da la última oportunidad. Yo lo estaba escuchando. La última oportunidad, dice, que hoy Dios te la da. Si no te arrepientes, vas a morir, dice el Señor. Si no quieres creer, hoy se acabó tu tiempo. ¿Cuánto dice la fe? ¿Qué pasó? Empecé a orar por liberación. ¡Fuera, miedo! Hicimos liberación masiva, pa, 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 pa. Y por allá atrás se cae uno. Así, seco cayó. Gordo, ¿eh? Lo miramos todo, estaba cerca del altar. Quiero entender qué le pasó, se desmayó y está chupado. ¿Qué pasó con ese hombre? Se murió. Enfrente de mis ojos murió ahí. Vino la ambulancia, se acabó. Hermano, cuando Dios avisa, más vale que tome su palabra, porque Él no miente, Él está más vivo que nunca. Y usted, ¿por qué no peca? Porque yo no quiero el infierno. Acoso usted, no es que no peca porque no quiere, sino porque tiene miedo al infierno. Por supuesto, porque dice, ¡ame! ¿Por qué? Porque el principio de la sabiduría es el temor a quién, a tu esposa, a tu acoso, a tu jefe o a Jehová. ¿Cuántos temen a Jehová? Que nos irá bien en la tierra y nos irá bien después de abajo en el cielo. Si no peco, es porque lo hago. Soy temeroso de Dios. ¿Cuántos son temerosos de Dios? Porque yo sé cuál es la paga del pecado. ¿Cuántos dicen, ¡ave! ¿Cuál es la paga del pecado, hermano? Entonces, ¿por qué sigue pecando? ¿Por qué? Porque todavía Dios te está teniendo misericordia. Porque todavía estás viviendo bajo la misericordia. Pero, hermano, cuando se le acabó la misericordia a Dios, se le acabó. Cuando dicen, aleluya, gloria a Dios. Cuando Dios dice, estoy cansado de que juegue conmigo, estoy cansado de que quiera pasarme por arriba, estoy cansado de tu llanto, estoy cansado de tu burla, te alejo, hermano, del diablo. Dios lo ha hecho y lo va a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque no
nuestro Dios es un Dios justo. ¿Cuántos saben que nuestro Dios es un Dios justo? ¡Ay, pero qué malo que es Dios! Dios no es malo. Usted o la persona que